Continúa tú con la explicación de los chicos del SMATE de primer año de bachillerato. Para mi asistente, vamos a explicar el literal A y el literal B, que tiene que ver con el numeral 10 del 1.8. Practica lo aprendido de la unidad 7. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, según lo que los chicos observan ahí en su pantalla, mi asistente, bueno, pues vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, como decía mi abuelito por ahí. Eso significa que vamos a explicar estos dos literales y lo vamos a hacer en un solo video. Ahora, determina los vectores paralelos al vector U que tienen la norma indicada. Considera las coordenadas en una base ortonormal. Ahora, para poder resolver cada literal, hay que tener presente dos cosas. Primero, que el vector V es igual a que nosotros digamos R por el vector U. Hay que tener presente eso. También hay que tener presente, mi asistente, de que la norma del vector V es igual a que nosotros digamos al valor absoluto de R por la norma del vector U. Hay que tener presente estos dos chicos, mi asistente. ¿Qué te parece? Y fue este problema, si nos va a salir un poquito larguito, porque son dos literales, porque son dos pajaritos lo que vamos a matar, como decía mi abuelito por ahí. O sea, lo vamos a hacer en un solo video, pues. Ahora, vamos a empezar primeramente con el literal A. O sea que tanto el literal A como el literal B vamos a ocupar estos dos chicos. Dicho de otra forma, primero vamos a empezar, si nos está dando lo que es el vector U, su coordenada, que aquí lo tenemos, entonces bien podemos calcular lo que es la norma del vector U. ¿Cómo? Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente: la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Hay que tener presente eso. Entonces, la norma del vector U. ¿Estamos bien, mi asistente? No nos hemos salido del huacal. No, hombre, está muy chuladita, como decía mi abuelito por ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahora, entonces decimos la raíz cuadrada de, en este caso, según la coordenada del vector U, la primera componente es X y la segunda componente es Y. Ahora, en vez de X vamos a poner 3 elevado al cuadrado más, y en vez de y vamos a poner 2 elevado al cuadrado. Ahora, la diferencia que hay entre el canal Rugama con otro canal, es verdad, mi asistente, que nosotros vamos, como decía mi abuelita por ahí, despacito. Bueno, lo vamos haciendo despacito, ¿verdad? Lo importante es que los chicos entiendan la temática. Ahora, hemos recibido varias sugerencias, como por ejemplo, que seamos un poquito más ordenados, mi asistente, que no pongamos un número por un lado y otro número por otro lado. Entonces, estamos tratando la manera de mejorar mucho en el canal para complacer ahí a los chicos y que tomemos en cuenta la sugerencia que ellos nos están dando, ¿verdad? Ahora, luego decimos 3 al cuadrado, es decir, 2 veces 3. 3 por 3 es 9, más 2 al cuadrado, es decir, 2 veces 2, o sea, 2 por 2 es 4. Luego decimos la norma del vector U. ¿A qué va a ser igual? Bueno, decimos 9 más 4, eso va a ser igual a 13. Ajá. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que ahí tenemos lo que es el valor de la norma del vector U en el literal A. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Ese valor lo vamos a sustituir en esta expresión. Vamos a copiarlo por acá, mi asistente.
lo tenemos. Ahora, en este caso, este chico sería el que me está dando acá como norma, que sería 13. Igual, estamos sustituyendo datos, chicos y chicas. Ahora, luego decimos el valor absoluto de R. Y como este es un producto, vamos a decir por, lo vamos a poner en un punto como por. Y la norma del vector U nos dio, aquí lo tenemos. Y lo vamos a poner acá, mi asistente, ¿qué te parece? Raíz cuadrada de 3. Ahora, este chico está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces me queda 13 sobre raíz cuadrada de 13 igual al valor absoluto de R. Ahora, ahí tenemos un detalle, mi asistente. Tenemos que racionalizar a ese chico. Eso significa que el denominador no tiene que quedar como... Con raíz cuadrada, pues dicho de otra forma, tenemos que deshacernos de esa raíz cuadrada, mi asistente, dicho de otra forma. Ahora, entonces, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a volver a copiar este chico. Y vamos a multiplicar el denominador, que en este caso sería la raíz cuadrada de 13. Lo va a multiplicar tanto al numerador como al denominador. Y de esta forma nosotros estaríamos racionalizando, mi asistente. O sea, aquí me quedaría 13 por raíz cuadrada de 13. Me quedaría 13 raíz cuadrada de 13. No hay que perder de vista que aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces 1 por 13 es 13 raíz cuadrada de 13. Luego, entre raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, dejándolo en una sola raíz. O sea, 13 por 13, ese va a ser igual a 169. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a dividir la pizarra para enseñarle a los chicos que hoy vamos a continuar de arriba para abajo. Ojo lo que dijimos al inicio del video. Tenemos que ser un poco más ordenado, mi asistente. ¿Qué te parece? Entonces, continuamos. Decimos acá 13 raíz cuadrada de 13 sobre, y la raíz cuadrada de 169 es 13. Aquí podemos simplificar y me queda raíz cuadrada de 13. Así de fácil, así de chiche. Eso significa que este chico ya racionalizado me queda, ahí lo tenemos, raíz cuadrada de 13 igual valor absoluto de R. Ahí lo tenemos. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, sencillito. Acá me quedaría entonces, para poder deshacernos del valor absoluto, es que nosotros digamos R, y aquí vamos a decir nosotros más menos que raíz cuadrada de 13. Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir nosotros entonces, mi asistente? Bueno, podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Los vectores son... Vamos a empezar primeramente... Bueno, hay que considerar lo que es en este caso esta parte que tenemos acá. Ajá, pero vamos a empezar primeramente cuando, en este caso, R sea positivo. Entonces vamos a decir más raíz cuadrada de 13, según lo que tenemos acá en R, por el vector U. En este caso, el vector U es el que tenemos acá nosotros, mi asistente, que sería 3,2. Luego tenemos que efectuar ese producto. Decimos... raíz cuadrada de 13 por 13 me quedaría 3 raíz cuadrada de 13. Ahí lo tenemos. Entonces aquí me quedaría el primero, coma, y el segundo me quedaría raíz cuadrada de 13 por 2 me quedaría 2 raíz cuadrada de 13. ¿Qué te parece, mi asistente? No, hombre, esto está chuladita, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahí lo tenemos.
Luego, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, cuando sea negativo, bueno, pues menos raíz cuadrada de 13, siempre esta expresión por el vector u, que sería en este caso el que conocemos acá, que sería 3,2, y decimos, paréntesis, menos raíz cuadrada de 13 por 3, menos 3 raíz cuadrada de 13, y menos raíz cuadrada de 13 por 2, menos 2 raíz cuadrada de 13. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa de que podemos decir nosotros entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Como respuesta. Yo creo que los chicos hoy sí están contentos porque lo hemos hecho ordenado. De arriba hacia abajo. Luego continuamos acá. Hoy sí, very good, como decía mi abuelito. Ahora, entonces decimos ahí nosotros de que los vectores son. ¿Cuáles son? Bueno, aquí lo tenemos el primero, que sería paréntesis 3 raíz cuadrada de 13, 2 raíz cuadrada de 13. Y el siguiente, aquí lo tenemos, menos 3 raíz cuadrada de 13, menos 2 raíz cuadrada de 13. Y de esta forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros apenitas estamos desarrollando el literal A. Eso significa que ya resolvimos el literal A. Falta el literal B, mi asistente. Pero este chico se me queda viendo como queriéndome decir con esa mirada. ¿Y cómo vamos a hacer el literal B? Si ya no hay espacio, teacher. Y continuando con la explicación, pues mi asistente, vamos a explicar lo que es el literal B. Bueno, pues, y como pueden verlo, chicos, pues, ¿cómo es eso que no tenemos espacio, mi asistente? Vamos a ver, si tú te me quedaste viendo cómo lo íbamos a hacer. No, hombre, mira el gran espacio que tenemos acá. No, hombre, si aquí está para... hasta nos va a sobrar, ¿verdad, mi asistente? Ahora, para poder contestar lo que es el literal B, que en este momento vamos a hacer el literal B. No hay que perder de vista que el literal A ya lo hicimos, que solo retrocedan un poquito el video y se darán cuenta cómo quedó la solución del problema. Ahora, en el caso del literal B, lo primero que vamos a hacer, mi asistente, lo que nosotros vamos a calcular primeramente es a este chico, a la norma del vector U, que es igual a que nosotros digamos a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como vamos a hacer el literal B, no hay que perder de vista que este chico sería x y este sería y. Entonces decimos, la norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de, ¿quién es x? Es menos 2. Como es negativo y está al cuadrado, tenemos que dejarlo en paréntesis, mi asistente al cuadrado, más... Luego y, en este caso, también vale menos 4. O sea, mejor dicho, también es negativo. Dicho de otra forma, tenemos que dejarlo en paréntesis, elevado al cuadrado. Luego decimos acá, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, más, y menos 4 al cuadrado y es 6. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta acá, raíz cuadrada de 4 más 16 es 20. Ahí lo tenemos. Ahora, pero hay un dato muy interesante acá. Bueno, ¿qué te parece si continuamos? De que decir 20 es lo mismo decir 4 por 5. Porque 4 por 5 es 20, ¿verdad, mi asistente? Ah, ¿y por qué hicimos eso? Bueno, porque te darás cuenta de que la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Qué me queda dentro de la raíz? Nada más y nada menos el 5. Y este sería la norma del vector U. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a eso, mi asistente? Bueno, pues podemos decir nosotros lo siguiente. Quiero ver si hay espacio. Sí, hay espacio. Continuamos acá. Vamos a bueno, dividamos la pizarra antes que se nos vaya la piscucha, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a trabajar ya lo que es, en este caso,
este chico. O sea, la norma del vector v igual al valor absoluto de r por la norma del vector u. Ahora, decimos acá, este chico es el que nosotros tenemos acá como norma, que sería 10. Lo vamos a sustituir. Valor absoluto de r por, porque este es un producto, vamos a ponerle allí el punto de por. Y la norma del vector u, que aquí lo tenemos, me dio 2 raíz cuadrada de 5. Luego, este chico está multiplicando, pasa a dividir, entonces me quedaría 10 sobre 2 raíz cuadrada de 5. Y ese va a ser igual al valor absoluto de r. Ahora, ahí tenemos otro detalle, mi asistente. Como por ejemplo, tenemos que operar lo que es este chico, tenemos que racionalizarlo para que el denominador no me quede con raíces. Ahora, pero este chico se me queda viendo y ese cálculo, teacher, no se puede hacer con una calculadora científica. Sí, mi asistente, como por ejemplo, si nosotros decimos fracción 10 hacia abajo, 2 raíz cuadrada de 5, eso va, nos va a quedar ya racionalizado solamente raíz cuadrada de 5, así de fácil. Entonces, este chico que tengo aquí a la par me dice, ¿y por qué no le ponemos ya una sola vez aquí la raíz cuadrada de 5? Lo que pasa es que tenemos que demostrarle a los chicos el piquetazo, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer para que lleguemos a esa respuesta que nosotros hicimos con la calculadora científica. Ahora, entonces, vamos a volver a copiar este chico y lo vamos a racionalizar de la siguiente manera. Este chico va a multiplicar tanto al numerador como al denominador. Luego, esto es igual. 10 por 2 es 20. Raíz cuadrada de 5 sobre 2 por 2 es 4. Y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 25. Porque 5 por 5 es 25, dejándolo en una sola raíz. Ahora, ¿y esto qué es igual a que nosotros digamos 20 entre 4? ¿Y eso a cuánto toca? A 5, ¿verdad, mi asistente? Entonces me queda 5 raíz cuadrada de 5 sobre, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Luego aquí podemos simplificar y al final me queda raíz cuadrada de 5. Y de esa forma nosotros estamos demostrando lo que hicimos en la calculadora científica, que a la hora de efectuar esta operación en la calculadora científica, a nosotros nos dio la raíz cuadrada de 5. Ahora, ¿y qué significa eso, mi asistente? Bueno, pues continuemos por acá. Vamos a ver, digo acá el que le cuento. Hoy sí vamos trabajando ordenadamente, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Bueno, para que los chicos no me vayan a enchivolar, mi asistente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. A que nosotros vengamos y digamos lo siguiente. Este chico ya racionalizado no queda como. Aquí lo tenemos. Raíz cuadrada de 5 igual el valor absoluto de r. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer ahí? Para que me quede nada más y nada menos r, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Decimos r y acá me quedaría que más menos raíz cuadrada de 5. Ahora, podemos decir nosotros entonces de que los vectores son, bueno, empecemos primeramente cuando sea positivo. ¿Qué te parece? Considerando esa expresión. O sea, cuando r, que aquí lo tenemos, cuando es positivo, vamos a decir más raíz cuadrada de 5 por el vector u, que sería en este caso, aquí lo tenemos, menos 2, menos 4. Y esto es igual, decimos más por menos da menos. Raíz cuadrada de 5 por 2 es 2 raíz cuadrada de 5. Coma. Y casi no nos alcanza el espacio. Continuamos, mi asistente. Más por menos da menos. Y raíz cuadrada de 5 por 4 me quedaría 4 raíz cuadrada de 5. Ahí lo tenemos. Y ya casi no nos alcanzaba. Hoy vamos acá. Cuando sea negativo, hagámoslo un poquito más para acá, mi asistente. Menos raíz cuadrada de 5, cuando sea negativo, siempre esta expresión
por el vector u, que aquí lo tenemos. Vamos a hacer un poquito más chiquito los números, mi asistente, para que alcance. Igual, menos por menos da más, me va a quedar positivo acá. Raíz cuadrada de 5 por 2, 2 raíz cuadrada de 5, coma, menos por menos da más, también me va a quedar positivo acá. Raíz cuadrada de 5 por 4, 4 raíz cuadrada de 5. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que vamos a poner la respuesta para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí. Podemos decir nosotros entonces de que los vectores son, bueno, ¿dónde está el primero? Nos vamos a dar cuenta que el primero es, ¿qué te parece si venimos nosotros y colocamos primeramente esto chico? Y después colocamos eso. Hagámoslo, pues, mi asistente. Entonces, los vectores son, colocando esto primero, decimos 2 raíz cuadrada de 5, coma, 4 raíz cuadrada de 5, y vamos con este, paréntesis, menos 2 raíz cuadrada de 5, coma, menos 4 raíz cuadrada de 5. Y de esta forma, en verdad, mi asistente, nosotros estaríamos terminando todo el 1.8, practica lo aprendido de la unidad 7 de los chicos y chicas de SMATE de primer año de bachillerato. Así que esperamos que los chicos estén sintonizando lo que es el canal Rugamá, porque en este momento nosotros estamos completando lo que es el libro, y de una sola vez se lo vamos dejando ya ordenadamente. Así que no se preocupen si vamos haciendo numerales por numerales, porque terminando, hagan de caso que este sería el numeral 5, el que están viendo en la pantalla. Terminando el 5, ya le aparece en cola el numeral 6, porque nosotros los videos lo hemos ordenado. Y eso es lo que estamos haciendo para que los chicos ya no anden perdidos buscando los videos. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!